¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer un video que ustedes nos pidieron y básicamente es como la venganza. Ah, no es cierto, no es la venganza. Es sobre Jonas enseñándome a hablar maleada, el cual dijimos es su idioma y creo que uno de los más difíciles de la India, así que veremos qué tal va. First things first, I want to check with Lily what she knows from my language, because she knows very, very little, muy poquito. Entonces, me voy a checar con Lily, ¿ok? ¡Vamos! So, Lily, ¿qué sabes en malayalam? ¿Qué palabras sabes? Sé decir papá. ¿Papá cómo? ¿Cómo dice papá? Creo que es acha. Uh-huh. ¿Mamá? ¿Cómo dice mamá? Según amma. Ajá. ¿Qué más? Hermana, pero ¿es hermana mayor o es hermana? Hermana mayor. Ok, es Chechi. Ajá. Ese es el más sencillo del mundo mundial. ¿Cómo? Chechi. Ok, uh-huh. Muy bien. Hermano, uno es Eka. Uh-huh. Y ya me acuerdo del otro. ¿Ese es el hermano mayor? El mayor, sí. ¿Y el chiquito? Anian. Ani. Ani. Yan. Yan. Ajá, Anian. Anian. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sé decir sí. Uh-huh. ¿Cómo? O ok, que es che. Uh-huh. Sé decir que no. No sé, espérame. ¿Cómo se dice no? Espera, no digas. Hila. Ok. Muy bien. ¿Qué más? ¿Esto? Sí. ¿Cómo dice hola? Como... Pero yo le digo mal, yo siempre digo namaskar. Y a veces me sale como Karen y me dice, no es tu prima, entonces... Okay, so that's done. Now I'm going to ask you a few questions. Primero pregunta. Primera pregunta, ¿qué? Sugamano. Sugamano. Okay. Okay. Muy bien. Okay. Voy a preguntar con unos acciones. Okay. Acciones, okay. Es correcto, claro, ¿no? Dime. Ninde, pere, enda. You know the question? You understood the question? Ninde, pere, enda. Ninde, pere, enda. Espera, I know that I've heard this. At least two words, but I can't remember the meaning. Espera, What is your name? Ninde. Ah, yo decía que lo había. So how do you reply? Okay, tell me, I will try to repeat. Okay. Ende. Ende. Pere. Name. Pere. Uh-huh. Ende. Pere. Lili. Okay. How do you ask that I want something? Oh, recently we were talking about it. I know that I have to say eniki. Okay, perfect. The word that I need. Eniki. Oh, yeah. Okay, I will try, as I said, mix. Eniki, water, venom. Oh, muy bien. Mm-hmm. Okay, tengo hambre, es veshekunnu. 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 No. Mm-hmm. Veshekunnu. Veshekunnu. Mm-hmm. Okay, then. Okay, now is the kind of funny test. I'm gonna say some words and Lily has to repeat it. Okay, let's go. Numbers first, okay? That is the part that I first taught Lily, but it was difficult. Let's try. Sí. Number one is pronounced as un. 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 Not n. Es naki. Un. ¿Tengo chances o no chances? Sí, but I'm trying. Un. Un. Ah, number two. Rend. 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 Okay. Number three is moon. 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 Not ne. Moon. 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 No. Failed. Algunas frutas. Mango, mango es mango en español. Mango, sí. Mango, en mi idioma, manga.
Manga. Manga. Como nga. Ajá, manga. 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 Ay. Manga. Manga. I know that I'm really bad with her. Yeah, his language too. Okay. Coconut. Coco. Uh-huh. Tenga. Ah, eso es trampa. Todas terminan igual. Tenga. 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 No puedo. No puede. No puede. Okay. Arroz. Choro. 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 Uh-huh. Pero como churro. Okay. Choro is cooked rice that we eat, arroz, but the actual uncooked rice is ari. Ari. ¿Por qué no me dijiste di ari? Ari, okay. Water is? Es un poco como velam, velum. Okay. ¿Sí? ¿Cómo es? Mm-hmm. Velam. Ah, una tama. Tell me another word that I can tell you, teach you. Tell me some things that you want me to teach you. You can call the baby kuti, which is chiquito or chiquita. Kunya. 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 Ajá, kunya. 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 ¿Kuti suena más bonita? Sí. It is como chiquito o chiquita. ¿Cómo es el cabello? Muri. 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 ¿Labios? Ajá. Chunda. 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 ¿Te acuerdas así? ¿Qué más? Ojos. Canna. ¿Canna? Canna. So, plural es cannugal. ¿Cannugal? Ajá. Canna, cannugal. Ok. ¿Nariz? Muca. 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 Un poquito. Muca. So... ఈ వీడియో ఇష్టమైంది సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యి ప్లీజ్ ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఇస్ టెల్ మీ సమ్ కస్టమ్స్ ఆర్ రిచువల్స్ యు నో అబౌట్ మై కల్చర్ ఓకే కోసస్ కే యు హావ్ అప్రెండిడో డి టు కల్చర్ ఓకే జస్ట్ స్పెసిఫిక్లీ ఫర్ మై కల్చర్ వాట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యు ఫర్ మై ఫ్యామిలీ for my festivities. Ah, okay. Recientemente hubo el año nuevo. Uh-huh. Festejaron el año nuevo. Y era como Vishu. Uh-huh. Vishu, perfecto. Y entonces me comentó que, por ejemplo, como nosotros en México ponemos un tipo de ofrenda, ellos ponen en un rincón de la casa las cosas que les gustaría para el siguiente año. Entonces las colocan, puede ser dinero, comida, oro, frutas, todas las cosas que quisieras para... Verduras. Uh-huh. Y no sé si, ¿dishes? That's like the... Sí. Okay. Incluso platillos o comida. Entonces, se supone que creo que es lo primero que, al siguiente día, es lo primero que tienes que ver. Y también me dijo que a los niños pequeños se les da dinero. Es como representativo, puede ser nada, tipo kit. Ajá, vas con los ojos cerraditos y entonces ya como que es lo primero que ves ese día porque es lo que tú quieres para tu año nuevo. Sí. So, my New Year wish you was just 3-4 days back. Happy New Year to everyone. ¿Qué más? ¿Qué más? Comes con las manos, uh-huh. Pero no utilizamos la mano. You can tell about how we get blessings. Dice que para recibir bendiciones de los mayores tienes que tocar los pies. Te agachas con los pies. Uh-huh. Sí. Uh-huh. A los templos, también cuando vas a entrar a los templos, no está permitido entrar con zapatitos. Uh-huh. And in the temples from my place, the guys don't wear shirts. And the girls have to wear a certain... Only few dresses are allowed, not everything is allowed. No puedes enseñar los sombritos. You can show your clothes. Uh-huh. And you can't wear t-shirts and all that. So mm-hmm. You have to wear a certain... Como mostrar respeto a los templos. Uh-huh. Sí. Uh-huh. También me dijiste que lo de los templos luego te daban... ¿Agua? ¿Leche? ¿Algo? Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Y luego es que te venden. Uh-huh. Bueno, no sé si tienen que aventar a ventar, pero es mi enfoque. ¿No? Okay. Y bueno, más adelante, si a ustedes les interesa, déjenme saber en los comentarios. Podemos hacer otro video de recetas que me ha enseñado, mascarillas y sus funciones. ¿Está bien? Digo, si les interesa, déjenlo aquí abajo. Ya, lo haremos. Sí. ¿Eso? Muchas gracias. ¿Cómo me fue? ¿How I was? Más o menos. ¿Sí? Muy básico. Muy, muy básico. ¿Mejor mi francés? Mejor mi español. ¡Ah!
Sí, ¿no? ¿Y cómo ven? Sí, platíquenos en los comentarios qué opinan, si les va a mejorar con su español o mejor. Mejor no me digan. Espero que les haya gustado el video, que les haya hecho entretenido, divertido. Y ya saben, les recuerdo una vez más, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Dejen las manitas arriba. Y comentar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.